papa, entonces ¿qué vas a hacer? Ancho, vas a hacer conmigo el tiro ancho. Lograste, pero la plata no es todo. Me lo dijo la paloma encerrada en una jaula de oro. ¿Sabes cuál es la conclusión? Una conclusión que te fisiona. Yeah. Esa es la diferencia. Y estoy harto de esos chistes. Que me juzguen por fumar es triste. Solo Dios puede juzgarme y ni siquiera sé si existe. ¿Cómo es? Hijo de... Habla claro que yo estoy mal de coco. No puede campeonar a alguien que le pone tampoco. Que le pongo tampoco, está poniendo la querella. Damos claro que con esa rima tú te estrellas. Quiere hacerlo como yo, pero no me atropella. Porque quiere dejar paso por donde yo dejé huella. Si es que esto es un jaque mate, los peones somos más y podemos coronar. Quizás no me quieren acompañar ya las personas, porque al fin y al cabo todos después te abandonan. Y es verdad, si no me quieren las personas, mientras menos amigos tengo, menos gente me traiciona. ¡Qué deprimente! ¿Y por qué le están gritando? Soy ácido. Es ácido, primo. Me parece triste que gallos y palomas coman del mismo alpiste. ¿En serio, primo? Vienes a contar chistes y a tu madre no le hizo ni la misma gracia cuando naciste. Mira, las caricias son más fuertes. Oye, mi bro, lastimosamente los golpes de este no. Están conociendo a lo mejor adolescente, pero no hablaba de él, hablaba del patrón siguiente. Yo no escondo la mano cuando la piedra la arrojo, menos que me tocan contra alguien, yo nunca me enojo. Que tú me pegues golpes, la verdad es que no me enojo. Hay cicatrices que abren piel y cicatrices que abren ojo. ¡Tiempo! Siento bien, aquí en hospital. Yo tengo una familia, tengo una universidad. Tengo gente que me respeta y que sí me va a apoyar. ¿Quieres que siga hablando? Ya, te sientes mal. Tú tienes familia, tienes universidad. Tienes carro del año, tienes personalidad. Tienes riqueza, si una mujercita, si papá. Yo tengo una galleta, si quieres te doy la mitad. ¡No! Se pone en la pesada y la nariz en la meta. ¡Tiempo! 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 Uno, dale, 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 tiempo. ¿Y para qué contar? Si Nitro ya sabe que en todo este tiempo perdiste. Tú me dices que yo no le pongo flow solamente porque ese doble tempo, la verdad, me parece muy simple. El Nitro me habla de mi nariz. ¿Y qué? ¿Se supone que debo ponerme triste? Bueno, yo aprendí a quererme mucho más de lo que tú ya aprendiste a herirme. Bueno, oh, y es simple. Pero ¿cómo matar a este MC? Es verdad. Ya se ha metido otra vez con otro puto compañero y lo acabo de hacer en este día. Si total es su personaje, ¿a quién le importaría? Si fardas tanto de decir la verdad, algún día te arrepentirías, porque la verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía. Mira. Walsh. En el under rimando, un pase cruzado, parejo Alexander Arnold. Ay, hermano, tú no eres campeón mundial. Tu equipo es campeón mundial. ¡Sí! Ya te dije algo que no debes de olvidar. ¿Qué? Cuando subas uno de éxito, sube dos de humildad. ¡Díselo! No hagas que yo te reviente. ¡Oh! Quiero que los punchlines, los jurados lo cuenten. He venido para demostrarte que los dioses también tienen mascotas. Cota solo viene con esto y alabanza. No puede conmigo, mi amigo. Le digo que con esto ya comienza la matanza. Culpan al diablo por las guerras y las matanzas. Pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Mira, ¿sabes qué? Este geno me achico que esté en el local. Wow. Si estás loca, entonces enfoca, siente que lo estoy haciendo otra vez contendiente. Hazme lo que a force y yo te bajo los dientes. El valiente es un cobarde si aquí hay otro más valiente. Wow. Es cierto que supones. Los versos en improvisaciones. Ya, formados en YouTube. Se ve que tengo estilo que a todos los entretuve. Sí, fuiste campeón en la competición, pero ganar la Force no es motivo de celebración. Has demostrado que ya te sabes mi vida, sabes mi posición, sabes cómo voy en la liga. A mí me la suda todo lo que Stigma diga, porque no teme a la muerte el que vive como un suicida. Así que eres un suicida, así que no tienes seguro. Ok, 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 yo no te hablo de tortura. Esto para mí es una aventura, porque si pego una piña, se pega con descompostura. Pues te vas a caer con la basura, callando que estás parado acá y sos solamente una escultura. Después decís que contra mí da la saliva, y si yo tuviera las ganas estaría bien arriba. Después decís que vos estás tratando de salvar una vida, sin saber si esa vida a vos sí te salvaría. A mí me parece que no, pero bueno, puede prestar ganas a la confusión. Puede que tenga... Hermano,
Hay una diferencia muy grande entre vos y yo a la hora de improvisar. Que alguno a la gente le habla de droga y otra a la gente le hace entender que hacemos droga cuando hacemos freestyle. ¿Vos? Sí, sí, sí. Sí, pero eso es vender facha. Es escupir por la boca mariposas cuando en tu panza hay cucarachas. ¡Oh, che, che, che! De vos callarte la boca. ¿Cómo? De salir de la Dove y del Fruity Loop. Vos empezaste viendo por YouTube. Yo también tuve tu edad, anduve en Santa Cruz. Pero a diferencia tuya tenía más actitud. Ay. Vos empezaste por la DEN. Recuérdame, toda escoba nueva barre bien. Yo empecé, mano, en la BDMP. Era en el 2009 y aquí 10 años después. A ver si te veo en 10 años. A ver si te veo en 10 años. Me quieren ganar el... ¿Sabes que te la sabías? Sí. Al parecer estoy más tiempo en tu memoria que en la mía. Yeah. De vida no sabe Gabriel, tras muchas cosas una depresión pasé. Sí. Caí, me levanté, volví con nivel. Sí. Hoy estoy surfeando en el mar que había llorado ayer. Oh, yeah. ¡Cállate, mongolo! Oh. Mejor te gano con formato de ese... Oh. Le tipas corazón, pero espera. Siempre se la merece el pana. Merece cada año y nunca consigue nada. Me recuerda a Tom Cruise, pero en el filo del mañana. Yes. ¿Qué coño me hablas? Porque esto es inaudible. Mira, el cuchillo es la misión imposible. ¡Ah! Y te juro que yo voy a vencer por mi padre, por mi madre y por el niño que fui ayer. Sí, él va a vencer por todo lo que quiera. Porque me trabo, porque, compa, yo tengo mucho más adentro. Sigo mis vías, la melodía. Perdón, mi pana, pues, relajado, tía. Yo también, mi pana, que tú tienes buena cara, pero tienes harta fama y ahora yo te la hago mía. ¡Sí, sí! Pero vengo de tocarlo. Todos sabíamos que era bueno antes que llegara la de, pero sin la revelación hoy día vine para aclararlo. Lo tenéis súper claro, queréis mi fama, pero yo no me difamo. Queréis de mi fama, mira, aquí está mi mano. La queréis, la queréis, la queréis, te la regalo. Me vale un pico, la fama es una manzana y caen muchas del manzano. Y me mira la cara como un fuck traicionero. Oh. Perro, yo no erro, por favor. Si me equivoco y también aprendo el error. Yeah. En las diferencias a través del ritmo. ¿Sí? El mejor psicólogo lo encuentras dentro de ti mismo. Mis movimientos son distintos. ¿Cómo? Fluyo, hermano, siempre de luna a domingo. ¿Sí? No te mueven de esas instrumentales. Vale, aquí las pistas y el rap equivale. Pero cuando soy artista, esa mierda no te vale. Porque no haces que el arte sea para redes sociales. Ay, criticando. Igual que este loco, pero él era bueno, él sí me pudo sacar unos votos. Yo soy un artista y al arte yo soy devoto y jamás voy a juzgar los pinceles de otro. Los pinceles de otro, ¿y por qué lo criticáis? Es con esas letras de mierda es mejor que tú te midas. Te doy un consejo fuera de tarima, no hace falta asesinar para acabar con una vida. Consiste aprender, reconocer para después saber. Pero si tú te burlaste de lo que hice, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ja, ¿no entendiste? La verdad no es quién es quién, pero el reflejo mira mal si el que se mira no está bien. No, pues la verdad es que no entendí porque estuvo muy complicado. Y pero ya disfrútalo de él, si es lo mismo. Obvio soy rapero, en todo puto bichito. Me hago por Argentina y obvio que tengo mi cinco. Me peleaste los tres ascensos y uno lo hiciste por mi hijo. Yo no hice ningún ascenso por mi hijo. Y yo vengo viajando desde que era chico. Ajá. Yo viajaste por lugares y mundo distinto. Te faltó un lugar por adentro de vos mismo. Twitter, al Twitter, mejor que no llores. Como cuando dijiste no quiero entrar en las votaciones. ¿Quién te va a votar a ti entre tantos campeones? ¿Quién coño se fija en Pac-Man día de las elecciones? Pues claro que sí, porque mira, todo es talento para matarle porque su cuerpo está lento. No me iban a votar y se me sobra que eso es cierto. Los artistas más incomprendidos se valoran muertos. Dímelo a mí, hace tiempo en el momento. Pues ahora lleva un rato. La vida para soñar fue la que yo soñé. Cumplí mis objetivos y lo logré. Demostré que soñar es para la gente capaz y no como tú criticando a los demás. Cuando se trata de una criticadera, yo tengo ganadas más de 1000 batallas callejeras. Tengo un perro que adopté y una familia que me quiera. No soy pobre, yo soy rico a mi manera. Tú y las plazas, compañero. Tú y las plazas, eso me cau. Ay, yo, y se lo damos en 3, 2, 1.
No, dice que la paga tu culo, pero con el OnlyFans de este seguro factura el suyo. Así que hablá, boludo, tenés cara de que jugás LOL y nunca fumaste un babuso. Yo te quiero, Miguel, te voy a decir guarda, no le dé la mano a gente interesada que después lo va a pagar tu espalda. Rapeo Treyka, acá no me paro, soy el rival de gafas. ¡Botellas de Jack Daniel! Hacerte el cebado hablando de tu fucking tropa, pero te voy a explicar una cosa. Aplaudí como una foca y no se trata del trofeo, sino del reflejo en la copa. Mirá los... Edición, aprendí a los cachetazos. A la costumbre, mamel, para que entiendan que la fuerza puede aplicarse bien. No lo entiende y está muerto. A veces falta el movimiento para mover un cuerpo. Wolf, demostraste que sos un payaso. Por eso en la cultura te tiene el rechazo. Vos me hablás de la fuerza del cachetazo. A mí mi vieja me enseñó que más fuerza tiene un abrazo. Se la pongo, bravo. Somos mierda, vos querés que te lo ponga, son ridículo. Y lo poco que reemplazan por exceso de serumen, pero quieren alcanzar la masa y tocar el volumen en un etcétera en la métrica, eso sería que nos une, porque el por el ego alto se peina cielo a las nubes. Hey, es lo que tiene entre las nubes, super plasmar mis pretéritos, pero qué más me da si no supe el Lázaro helético, así que mejor pillo este pálpalo dentro del métrico, porque poco le sirve al cielo un pájaro con vértigo. Un pájaro se investigó, ello.